Hey, big dog. What up, what up? Hey, what's up with you and Carla? Has she left you yet? Look at my tablet. Technology, it's my thing. Whoa, I need to get going. Wow, that's amazing. Can I see that? Yeah, sure. All in a day's work for Samsung. Awesome. Suscriptores de YouTube, vamos a hablar del Galaxy F y es que está cada vez más cerca porque ahora DJ Kot, el mismo CEO, presidente de Samsung, ha dado más información del dispositivo como su fecha de salida, habló un poco del precio y de las funciones. Así que en este video vamos a hablarles de todos los detalles que usted necesita saber. Vamos con el logo y comencemos con el video. En primer lugar, aclarando lo del nombre Galaxy F, es lo que se está refiriendo ahora la mayoría de personas por la F de Foldable. No sabemos, o sea, Foldable, que quiere decir plegable, el teléfono que se va a poder doblar. No sabemos si es el nombre. Yo tenía entendido que se iba a llamar el Galaxy X y los videos que he hecho anteriormente me refiero a él, a ese teléfono como el Galaxy X, pero ahora nos estamos comenzando a referir a él como el Galaxy F porque es foldable. Ahora DJ Kot, el mismo presidente de Samsung, CEO, el más top de los top en Samsung, le dijo a CNBC News sobre este teléfono. Dijo, "It is time to deliver", que lo que quiere decir es tiempo de entregar. Que una mejor interpretación sería, es tiempo de hacer entregas, ok, de llevarlo ya, de llevarlo a las masas. Y no solamente fue una frase como en el video anterior, ahora él habló un poquito de lo que será el diseño. Habló de que será una pantalla flexible. Bueno, como ya lo hemos visto, como ya les he hablado de eso. Algunos de ustedes estarán diciendo, pero Marciano, ¿cuál es el show que la pantalla se doble? ¿Cuál es la función? Y él habló específicamente de esto porque dijo de que el teléfono va a tener la mayoría, cito con sus mismas palabras, dijo, la mayoría de sus funciones se van a poder hacer con el teléfono cerrado o doblado. Van a haber algunas funciones que tú vas a tener que abrir el teléfono para poderlo usar, como consumir contenido de video, buscar algo en el internet un poquito más específico donde tú necesites una pantalla más grande. Estamos hablando de una pantalla de 7 pulgadas. Será la pantalla más grande que hemos visto en un teléfono. Por cierto, todas las imágenes que están viendo es como siempre conceptos. Hasta ahora no se ha filtrado ninguna imagen del teléfono, lo que me parece muy raro. Si lo vamos a ver antes de que se termine este año y no hay ni una filtración, es algo que me pone a mí, le voy a explicar un poquito más adelante. En tanto a la fecha, que ese es el otro punto que él hizo mucho énfasis, dijo que va a dar más detalles en noviembre en el Samsung Developer Conference de Samsung, que será celebrado aquí mismo, bueno, en San Francisco. Y dijo que ahí va a dar más detalles. Ahora, hay mucha gente diciendo que tal vez lo saque ahí o que simplemente va a dar detalles o lo va a lanzar y lo tendremos ya a la venta después, aunque es muy dudoso porque, o sea, si lo muestran, ya hay que lanzarlo. Sabemos que Samsung quiere ser el primero en esto de las pantallas flexibles, que por cierto, puede ser que se lo venda a todo el mundo, puede ser que Xiaomi, Huawei obtengan esta misma tecnología, porque Samsung sí va a vender su tecnología. Todos saben que la pantalla del iPhone X, del iPhone 10, es hecha por Samsung, así que no es como que será muy exclusiva por mucho tiempo, aunque tal vez Samsung pueda decir, no, esta tecnología sí
no la vamos a vender. Yo le estoy mostrando conceptos, como dije, pero no sé si estos conceptos sean la realidad. Hay que verlo y esto es lo que lo hace más interesante. En tanto a los precios, se espera que sea un dispositivo que para el inicio sea un poquito caro. Estamos hablando de $900 a $1,200, pero esperamos que esto baje con el tiempo, porque ustedes saben cómo la tecnología cuando sale nueva va a salir un poquito así muy cara, pero esperemos sí que vaya bajando. Algo que me gustó mucho que dijo DJ Khaled es que cada función, cada dispositivo, cada innovación debe de tener un mensaje que le diga al cliente, wow, por eso fue que Samsung implementó esto, esa función en este dispositivo en específico. Y algo que él resaltó también es de que han investigado, han hecho investigaciones, el mercado ya quiere un cambio, ya quiere un dispositivo como este. Saben que Samsung no vendió muy bien con el Galaxy S9, con el Note 9 no se esperan muchas ventas que digamos, pero sí él hizo énfasis de que este dispositivo tendrá su propio mercado, no va a ser para las phablets. Ustedes saben que el Galaxy Note 9 es un mercado distinto al Galaxy S9. Él dice que este teléfono tendrá su propio mercado aparte del Galaxy Note 9 y aparte del Galaxy S9 o S10, que es el próximo que veremos. También, hablando de los precios, él se refirió a que Samsung está trabajando en dispositivos con altas especificaciones a un más bajo precio. Esto para competir con las otras marcas, como ustedes vieron lo que hizo Xiaomi con el Poco Phone, el mismo OnePlus, que son dispositivos que tienen un precio bajo o un precio gama media, digamos, pero con altas especificaciones. Samsung estaría buscando competir en este mercado para los millennials y para, bueno, para los jóvenes en sí. A mí, honestamente, le voy a hacer 200 videos a este teléfono porque ya es tiempo de un cambio. Yo quiero algo como que tú digas, wow, es nuevo. O sea, cuando él mismo está hablando sobre las funciones que va a tener, tú comienzas a pensar cómo lo hará, cómo va a poderse abrir el teléfono, se abrirá así o cómo se usará. O sea, es algo totalmente nuevo que vamos a ver, es algo totalmente innovador y como lo han notado, yo realmente estoy muy emocionado. Ya será en noviembre, a saber si tenemos fecha para la... Yo aquí busqué rapidito y la conferencia de Samsung Developer Conference es el 7 de noviembre del 2018. A esta conferencia es que se está refiriendo el CEO de Samsung, así que aquí lo vamos a mantener al tanto sobre este Galaxy F, el primer teléfono con pantalla flexible, el primer teléfono plegable, que a mí me tiene muy emocionado. Esto ha sido todo por este video. Si el video le gustó, siempre una manita arriba. Marciano Tech cierra sección.